Buenos días. Muy buenos días. ¿Ya sirven algo o no sirven algo esta ambulancia Ancash en tu corazón 3? ¿Ya le han puesto, ya han completado todavía o todavía no el respirador mecánico? Ya llegó el respirador mecánico, yo no tenía que traer el día de ayer para ponerle lo que está construido acá. Ah, ya, o sea que ahora sí podemos decir que ya se está completando. Ya no está completa, lo único que faltaría es su placa. Para quitar la placa de... ¿Cuál es el respirador? Ese es el respirador. ¿Eso? Sí. ¿Tan pequeño? Así chiquita nomás es. Allá. A ver, para mostrarlo. Es diferente a la que tiene el otro, ¿no? La... El otro, estos son de transporte. Estos son de transporte. Usted ya que tiene tanto tiempo acá, ¿es de garantía o no esa marca? Sí, sí es de garantía. Sí es de garantía. Pero un poco más pequeño. Ah, más chiquito. Esta es la... chiquitita, diferente el otro, ¿ah? Sí. Aquí hay el tubo. Sí, para salir para el paciente. ¿Cuándo le han entregado a Antonio? El día de ayer. ¿Dónde? En la región. ¿Pero quién le ha entregado? El ingeniero Guillermo. ¿Él es el responsable? Él es el responsable. Y esta puede ir... No cae. Es el cargador. Ajá. Allá. Cuando el paciente recibe esto. Es, el uso es mucho más es accesible, creo, sí, ¿no? Es más portátil, sí. Eso. Ahí voy a estar también. Allá, usted lo puede ubicar donde más desee. Donde uno desee, sí, donde puede necesitar más el paciente. Si el médico va acá, lo puede poner ahí. Ah, ya. Y acá va manejando el paciente. Es más portátil, ¿no? Más portátil, sí. Muy bien. Y está bien adecuado al maletín, que del maletín no se cae, para nada. Está bien asegurado ahí. Está bien asegurado. ¿Y dónde van los tubos? El de oxígeno. Sí, para que le pueda conectar el oxígeno, ¿a dónde iré? Por fin. ¿Después de qué tiempo? ¿Más de un mes? El 8 de mayo, sí, mes y medio. Mes y medio se ha demorado. Mes y medio. A ver, don Antonio, jefe de mantenimiento, si te lo va a hacer una demostración, a ver de cómo ya se le ha entregado ya entonces el respirador portátil. ¿Eso va? El respirador mecánico portátil será ahora, sí, pues, ¿no? Esto va acá al ingreso de oxígeno. Ah, ya. Listo. Ahí entra el oxígeno. Y ahí eso se puede ya colocar al paciente. Y eso se adapta acá. El otro que hizo. De acá ya viene la derivación al paciente. Una para el oxígeno. Ya te para el oxígeno y acá ya está para el paciente. Sí. Por el tiempo que tiene, ¿este es más moderno ya, don Antonio? Más moderno, este está modernizado. Porque anteriormente teníamos una más grande, que es de la Fiat, y es un poco más grande. Este también es un poco más moderno y más práctico, que puede ser manejado más rápido. ¿Después de 45 días? Después de 45 nos ha llegado. Ahora sí podríamos decir que esta es una ambulancia 3. Pues completa, ya no falta todo, nada. Todo completa, sí. Ya tiene todos sus instrumentos completos. Correcto, ¿y a partir de cuándo ya empieza ya a usarse? Ya nos han dado que podemos usarlo nomás ya. Hasta que después se cancele la ambulancia y llegue el trámite para la placa. El único que nos haría la placa, porque tiene SWAT también. Muy bien. Sí. Entonces esto ya podría estar en uso, ¿no? Justamente se va a aperturar el día lunes, estamos subiendo los pacientes a COVID y lo más grave vamos a subir con esta ambulancia. Y para que estén en UCI allá en el nuevo local de COVID. Muy bien, por fin, después de 45 días. Con esto podemos respirar un poco más mejor. Ya, ¿y acá? Ese es un balón de oxígeno, para la camilla. Ah, ese es el baloncito de oxígeno. Exacto. Muy bien, bueno, después de 45 días, por fin don Antonio ya tiene ya completo la ambulancia 3-1 que ha entregado el gobierno regional hace 45 días. Miren, ahí es una, nos está diciendo, es un respirador mecánico portátil que se puede usar de diversas formas, ¿no? Exacto.
Y esa es una ventaja, por lo menos algo bueno tenía que ser de todo esto, ¿no? Exactamente, con esto el doctor también ha quedado satisfecho, ha quedado alegre, ha dicho que con esto que ya puede trabajar más, puede llevar el, acá, allá, donde el paciente necesita. Muy bien. La función para que lo puede estar controlando. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muy bien, entonces aquí estamos viendo la famosa ambulancia que ha comprado el gobierno regional. 45 días ya está depositada acá y ya se está haciendo ya la entrega, ahora sí completa. Esperemos que sea buen usado y que sobre todo, lo más importante, ayude a salvar vidas.